Venga, va, a conseguir manzanas, se ha dicho. Venga. ¿Hay manzanas? Vale, no. Vale, me dejé esa, pero me da igual. Vámonos por esta de acá. Y por último, vámonos por esta. Aquí hay una manzana, creo. Vale, sí. ¡Ey! Aquí hay otra. Las que están hasta arriba no me voy, ¿vale? Para que sea justo. Es que había visto las perras enanas antes. Bueno, olvídenlo. Vamos a teletransportarnos. Le voy a quitar el peligro ya más adelante para seguir explorándolo después esa parte. Vale. Ahora, vamos a ir para acá. Supongo. O ya veré. Déjenme ver. ¿Qué otro lado puedo explorar? Vale. Voy a explorar aquí. Y luego me abriré todo izquierdo. Y listo. Con eso concluimos. Sí. El próximo día podremos empezar con la misión de este. De Sidon, ya. ¿Vale? Vale, ese santuario que hice afuera de cámaras era una cueva. No, hay que ir por acá. ¿Qué haces, loco? Oh, espérenme, déjenme ir para acá. Por aquí, perfecto. Y luego nos vamos directamente del lado derecho o izquierdo. No, izquierdo. Por acá. Sí, me estoy yendo bien. Perfecto. Aquí busqué algo en el subsuelo. Y la verdad es que no había nada interesante. Voy a ir para acá, donde está ahí esa torre de ahí. Y luego iremos para acá, dijimos. ¿Qué es eso que se oye? ¡Un dragón! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ok, invoqué una tormenta de eléctrica por error. Dios mío. No sé para qué demonios hice eso, pero en fin. Soy un poco loca, chicos y chicas. Es que el dragón se va a meter ahí, Dios mío. Hay un hoyo, como un tornado, yo qué sé. Una especie de tornado. Ay, Dios, qué mal rollo. Hay algo del subsuelo. Déjenme ir para acá para registrarlo, el parte del mapa. Porque, bueno, ahí no. No lo hice, yo creo, porque aquí hay algo del subsuelo. No, sí, ya lo registré, venga, ya. No manches, estoy listísima, de verdad. Estoy demasiado lista, chicos y chicas. En fin. Yo lo que quiero son materiales. Espérame. ¿Qué es esa persona? Quítate, Yunobo, no me dejas ver. Oye, sí, pobre señora. Bueno, ya dejó de llover. Es que estaba lloviendo, entonces quería. Quería correr lo más rápido posible para. Para ya. Llegar a tiempo a su casa. Porque lo iba a mojar la lluvia, ¿saben? Y ya sabemos que no, nadie quiere estar mojado por la lluvia. En fin.
puse un peligro acá. No hay nada de peligro. Mejor lo quito. Voy a ir allá para ponerlo. No me acuerdo bien dónde puse el peligro, porque se supone que cerca de aquí hay peligro. O estará acá arriba, yo qué sé. Lo investigo y pararemos.